sobre todo el color creo que es lo que le queremos ver. Desde que entré a trabajar, mi mamá me ayuda a cuidar a mi hija. Juega con ella, la atiende y le da de comer cuando salgo tarde del puesto. Lo único que me preocupa es que mi niña ya no come tan bien como antes. Espero que no se me vaya a enfermar. Tengo tres hijos. Tengo un hijo de 5 años, un hijo de 1 y medio y una bebé de 1 mes. Mi hijo en general de 5 años come bastante bien, solo que sí he visto que ha comido muy poca cantidad en comparación de que tiene 1 año y medio. Siento que es normal porque inclusive tiene temporadas que come bastante bien y hay otras que no. A pesar de que le doy normalmente alimentación muy natural, muy nutritiva, consistente en frutas, verduras, cereales. Y la verdad creo que lo mejor es no obligarlos, llevarles más o menos su ritmo, que él mismo, su mismo organismo se los va pidiendo, pero tratando de no darle comida chatarra. Come bastante bien, y nada más cuando está enfermo es cuando come menos, pero come a sus horas y come bastante bien. Creo que el crecimiento es básico, darle leche, carne, huevo y cereal. ¿Qué hago cuando mi niña no come? Pues nada más trato de darle lo que ella me acepte. Nada más lo que me acepte, si ya no quiere más, pues ya no le doy, no la obligo. A partir del año de edad, el ritmo de crecimiento en el niño disminuye. Por lo tanto, requiere de una menor cantidad de alimento. Es por esto que comienza a mostrar menos apetito y su interés se centra más en el juego y en lo que sucede a su alrededor. Cuando le damos de comer a nuestros pequeños, debemos darnos el tiempo necesario para estar con ellos y hacerles sentir que nos importan. Pues además de los alimentos nutritivos y variados, necesitan de nuestra atención y cariño, aun cuando no tienen mucha hambre. Afortunadamente, yo me di cuenta que un hijo necesita de nuestro apoyo y cuidado para que pueda desarrollarse y crecer sano. Pero también es importante que coma en forma adecuada, que mastique bien la comida para no ahogarse. Yo creo que los niños poco a poco aprenden a no jugar con la comida, pero para eso es importante un buen ejemplo y sobre todo conocer y comprender sus necesidades. La mejor relación alimentaria que puede existir entre el niño y nosotros es aquella que ofrece libertad y apoyo al pequeño para favorecer su autonomía y darle seguridad en sí mismo. De esta forma, el niño rechazará menos los alimentos y la hora de comida se convertirá en un momento agradable para él. Hola. Pues a mi hija le gusta vernos a todos reunidos. Y como nada más nos juntamos en la noche por el trabajo, cuando mi niña ve por la ventana que ya oscureció, se inquieta. Y a la hora de cenar nos platica un montón de cosas.
aunque lo hubiésemos llamado la atención antes. Yo creo que un niño siempre siente si alguien lo atiende con cariño. El ritmo de vida en la que actualmente nos desenvolvemos nos impide en ciertas ocasiones comer juntos, pero la gran mayoría de las veces cuando hay oportunidad lo hacemos, convivimos, el poco tiempo que nos permite la rutina lo hacemos con calidad y tratamos de hacerlo lo más frecuentemente posible. En ocasiones comemos juntos, el fin de semana, nosotros, toda la familia, pero en ocasiones no, con su mamá le da de comer, por ejemplo, el niño le da de comer ella, sus papillas, su comida normalmente, todas las mañanas, las tardes, cuando yo salgo a trabajar. Cuando llegan sus hermanos, también comen juntos y a veces se ha notado que el niño come más cuando come con la gente. En ocasiones invitamos familiares, sábados, domingos, y el niño se pone en la mesa con nosotros a comer y come bastante bien, come mejor a veces con la compañía de sus tíos, sus primos y todos sus amigos. Cuando come solo también come bien, pero come, pues a veces no quiere comer o come, depende si tiene apetito o no tiene apetito. Eso es lo que pasa con el bebé, que tiene 1 año y 3 meses. Después del año de edad, el niño puede tomar una mayor gama de alimentos. Se debe procurar que en casa como en la calle se ingieran alimentos higiénicamente preparados. Buenas noches. En el núcleo familiar, el pequeño tiene sus primeras experiencias de socialización. Por ello, para estimular su desarrollo, es necesario que después de cumplir 1 año de edad, el niño se incorpore a las comidas familiares. Cuando el pequeño se adapta a nuestros horarios y se incorpora a las comidas familiares, debemos proporcionarle una silla adecuada en la que pueda recargar sus pies y no perder el equilibrio, así como trastos pequeños que pueda tomar con sus manitas. Una vez, el doctor me dijo que a los niños de esta edad les gusta imitar a los que estamos a su alrededor y que con eso comienza a adquirir sus propias formas de comportamiento. Nuestros niños observan todo lo que hacemos, aun cuando no nos demos cuenta. Es por ello que para que un niño aprenda a comportarse correctamente y adquiera hábitos adecuados, hay que darles un buen ejemplo a seguir. A ver, mi amor, come un poquito. Ándale, sí. Y es que uno le debe enseñar a los niños que hay momentos para todo. Para jugar, pasear, bañarse y comer. He visto que hay niños que juegan tanto que no le hacen caso a nada ni a nadie. Y una cosa es que coman poco y otra que no coman nada. Comemos a las 3 de la tarde más o menos. No hay ningún problema para la comida. Ellos ya saben que tienen que comer solos. Se comen todo lo que les damos, desde la sopa hasta el postre, agua sola, agua de frutas, o lo que hay en la casa. Y no hay ningún problema de alimentación con ellos. He tratado de que aprendan a comer pues casi de todo, sobre todo frutas, verduras, que tienen gusto por comerlas.
y eso enriquece muchísimo su alimentación. Me parece que es importante, que va creando hábitos y aparte, pues, desde luego lo que ya la alimentación en sí misma, cuando es completa, le deja a un niño, ¿no? Que crecen bien, proteínas, todo esto, pero el hábito es importante. Para que un niño pueda sentarse tranquilo y no se distraiga demasiado mientras ingiere sus alimentos, es necesario prepararlo, permitiendo que se tome un tiempo para tranquilizarse y descansar de sus actividades anteriores. Preparar a un niño para que coma no significa dejarlo inmóvil y aburrido. Por el contrario, podemos permitir que nos ayude en algo sencillo y rápido, como lavarse las manos, enseñarle una canción, mostrarle la apariencia de lo que va a comer, contarle un cuento corto o en la preparación de algún alimento sencillo. Me platicó que le había comprado un tenedor y un cuchillo pequeños a su hijo y que ya le estaba enseñando a utilizarlos. Cuando mi hija cumpla 3 años, también le voy a enseñar a utilizar todos sus cubiertos. La verdad, francamente, utilizar los cubiertos, tanto como el tenedor o la cuchara, todavía no, porque siento que está muy pequeña. Pero sí, yo creo que es muy importante que le vayamos inculcando y les vayamos enseñando todo eso a nuestros hijos. Ahorita nada más a ella le damos con su cuchara pequeña. Con su cuchara pequeña le damos mucha fruta, verduras. Pero todavía utilizar así los cubiertos, de hecho, la verdad, no le estamos enseñando. Pero como digo, es importante, vamos a tratar de, conforme ella vaya creciendo, ir inculcando todo eso. Hasta el momento de llevarse la comida hacia la boca, sí suele ensuciarse todavía un poquitito, pero sí sabe utilizarlos más o menos bien y los indicados para cada comida. Ella todavía no sabe cortar, pero aquí Andrés sí sabe cortar los alimentos. Toman en vaso de vidrio y todo. Y ya no necesita ni delantal ni nada, ¿verdad? Cuando implique un mayor esfuerzo para el adulto, este debe permitir que el niño desarrolle diversas actividades por sí mismo, para favorecer su desarrollo. Nunca se le debe pedir menos o más de lo que ya puede hacer. Gracias. Pequeño crece y se desarrolla, debe manipular más y más objetos de acuerdo a su uso. Un buen ejercicio es la práctica diaria con utensilios que usa frecuentemente. De esta manera se favorece el desarrollo de hábitos y de algunas habilidades psicomotrices. De verdad que a mí los niños me asombran, porque hay ocasiones en que por más que les preparemos su comida favorita, tienen más interés en otras cosas. Y en sí, ellos actúan como nosotros. Y creo que si a nosotros no nos gusta que nos fuercen para comer, tampoco los debemos forzar. ¿Le gusta que se les sirvan sus trastecitos?
tibia, no muy gruesa la comida, los pedazos de carne, más bien como tiene un problema de reflujo, todavía se la doy en papilla, un poco molida, pero no le gusta muy caliente ni muy fría, tibiecita, el agüita le gusta que se la dé fría, le gusta el agua fría, el agua caliente ni tibia no le gusta, le gusta el agua simple, el agua de sabor, el refresco le gusta pero no le doy, le doy cuando para hacerlo guaje, para que ya no quiera, cuando no quiera comer, entonces le meto un dedo de refresco y la cuchara de la papilla, de la verdura, de la fruta que le guste. Ella come muy bien y desde chica pues la he acostumbrado a comer de todo. Le gusta mucho pues, las comidas sencillas, no muy laboriosas, le gustan mucho los hot cakes, las fresas con crema y pues balancearle, ¿no? Sobre todo verduras y carne. Come bien, come de todo. Niños como los adultos saben cuánto y cuándo comer. Se debe respetar su apetito. Es normal que un día coma con muchas ganas y al otro día no. Esto no presenta ningún problema, siempre y cuando esté activo y crezca adecuadamente. Los pequeños prefieren comidas bien presentadas. Les gustan las porciones pequeñas, a temperatura ambiente, con texturas variadas y que sean llamativas, sin exagerar. El otro día, cuando platiqué con el doctor, me explicó que si queremos darle un nuevo alimento a los niños, debemos aprovechar el momento adecuado. Porque si no lo quiere probar y se lo damos a la fuerza, pueden dejar de comerlo o hacerles daño. Pues desde muy chiquitos, como a los 2 meses, unas probaditas de verdura y como 3-4 meses de edad, carnita, pollo, pescado, jugos. Cereales. Le hacía mucho caso a mi mamá de cómo ir introduciendo los alimentos, porque supuestamente mi mamá ya tiene más experiencia, pero mi hija se me enfermaba muy seguido. Si yo le cambiaba de un día a otro la leche, se enfermaba, entonces acudía siempre al pediatra y me dijo que es muy importante de que vaya siguiendo al pie de la letra, como él me indique que le vaya cambiando los alimentos a la niña. Actualmente pues ya le doy pollo, carne, su leche, cereal y todo eso se lo voy dando en probaditas, por decir, si hoy comí una cucharadita de cereal que es nuevo para ella, mañana le doy 2, pasado mañana le doy 3, a modo de que ella ya lo acepte. Por lo regular lo que le doy con mayor frecuencia son frutas. Cuando se introducen nuevos alimentos en la dieta de los niños menores de 6 años, se debe tomar en cuenta 3 aspectos muy importantes. ¿Cuándo y cuánta hambre tiene el pequeño? ¿Qué alimentos puede masticar con los dientes que tiene? Y proporcionarle porciones pequeñas o probadas para ver si les gusta. Y cuando se porta bien y vamos a la calle, le cumplo algún antojo. Claro, siempre que le nutra, como alimentos hechos con leche o alguna fruta. Es muy raro que le compre alguna fritura.
veces que me sorprende mucho, porque a pesar de que es muy pequeña, se comporta como toda una señorita y entiende todo lo que le dices. A él le gusta ayudarme en empanizar los alimentos como pescado, bistec, así, así. Y ayudarme a picar verduras, lavándolas, cortándolas, siempre y cuando uno tome unas debidas precauciones para que ellos no se lastimen y tomen parte como es de la familia. Más que nada, el que uno tenga comunicación con ellos para que se sienta uno más cerca de sus hijos. Se va y se compra, ya lo que compramos con un día anterior, se empieza a preparar, ya sea algún guisado que haya preparado, algún postre, para tener un desayuno rico, naranjas, jugo de naranja, licuado con chocolate, todo ese tipo que sacamos para un buen desayuno, yo creo que más que nada nutritivo y que les guste, ¿no? Los roles que desempeñamos cada uno de nosotros en el hogar ha ido cambiando con respecto a nuestra edad y necesidades. Hacer partícipe al pequeño en nuestras actividades de acuerdo a su edad les ayuda a formar su criterio y personalidad. La relación que existe entre el niño y quien le da de comer se conoce como relación alimentaria. Esta debe basarse en el cariño, respeto y apoyo para que el niño se desarrolle en forma adecuada y crezca en todos los aspectos. No hay que olvidar que un buen ejemplo a la hora de la comida es el primer paso para fomentar en el pequeño buenos hábitos alimenticios. Me alegró mucho que mi madre me dijera que Araceli comió muy bien y además ver que mi niña cuida y alimenta con mucho cariño a sus muñecas.